Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de los premios Oscar. Esos premios que nos obligan a ver películas de gente sufriendo y en donde eligen a en qué película la gente sufrió más y sufrió mejor. Les contaré la historia de los premios de la Academia, de dónde vienen, por qué se llaman así y de dónde aparecieron. Pero vamos a empezar con esto de una vez, no lo alarguemos mucho. Como la ceremonia de los Oscar, que cada año está más larga y más fastidiosa. Vamos de una vez. La gala de los Oscar es una ceremonia anual de premiación en donde se honra a los más talentosos y más sobresalientes de la industria cinematográfica en Estados Unidos. Y estos premios son entregados por la Academia, o la Academia de las Artes de las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, que se llaman la Academia. De hecho, estos premios no se llaman los Óscar, estos premios se llaman los premios de la Academia de las Artes a las Ciencias Cinematográficas, pero se reducen a los Óscar. ¿Por qué, dirán ustedes? Pues ya se los voy a responder. La razón principal por la que se llaman los Óscar es porque la estatuilla que entregan se le dice Óscar. Y ustedes dirán, ajá, ¿y por qué se le dice a la estatuilla de los premios Óscar? La respuesta es muy sencilla. No sabemos con exactitud, pero hay tres teorías. La primera y la más conocida es que una bibliotecaria de la Academia llamada Margaret Henrich dijo que la estatuilla se parecía a su tío Oscar y quedó como un chiste de oficina y que mire la estatuilla del tío Oscar, la estatuilla del tío Oscar, y así quedó. Que me imagino un día el tío entró a la Academia, vio esa burla y dijo: muchachos, lo dorado de mi piel es que estoy enfermo, desgraciados. Uy. Otra teoría viene de una actriz llamada Bette Davis. Dijo que el nombre se lo puso ella en honor a su esposo Oscar Nelson. Claro, pero esta teoría la dijo ella en una autobiografía y está respaldada por solo ella, o sea que es una teoría que puede que se haya inventado. Y la tercera teoría es que se la puso la asistente, el empresario Louis B. Mayer, porque la estatua se le pareció mucho al rey Oscar II. Entonces, o la estatua se parece a un rey, o la estatua se parece al esposo de una actriz, o la estatua se parece al tío de una bibliotecaria. Entonces, puede que la actriz haya estado casada con el rey y haya sido la tía de la bibliotecaria y sea toda una misma teoría, o puede ser que no sabemos cuál es la teoría. Lo cierto es que a la estatuilla se le dice Oscar. Lo importante aquí es que hay que saber que a los premios se le dicen Oscar por la estatuilla y que también sabemos que los entrega la Academia. Los premios de la Academia los creó Louis B. Mayer, presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, esa que siempre aparece un león. Esa compañía. La creó en 1929 para calmar conflictos gremiales que tenía el cine en esa década. Que los conflictos básicamente eran por la recesión económica que acababa de tener los Estados Unidos y hacían que la diferencia entre salarios en los gremios eran gigantesca. Los actores ganaban demasiado y el resto de los departamentos ganaban prácticamente nada. Así que la Academia, como un buen jefe que quiere que usted trabaje horas extra pero no les va a pagar, le dice: muchachos, no les tengo dinero, pero les voy a dar un premio y una pizza. Así que en 1929 la Academia premió lo que se había hecho en el 29, en el 28 y en el 27. Fueron tres premios en uno. Después de estos premios, los sindicatos del cine dijeron: ¿sabe qué? Me convenció con el premio. Así que bajaron la guardia y empezaron a trabajar de una forma mucho más amena. Después de estos premios, los diferentes sindicatos dijeron: ¿sabe qué? Sí me gustó los premios. Me gustó que reivindicaran el trabajo de todos nosotros. Así que no vamos a pelear tanto. Queremos premios. Ajá, pero a todas estas, está bien los premios, pero ¿qué es la Academia? ¿Cómo nació? Tranquilos que cuando empezamos a escribir esto teníamos la misma pregunta, así que encontramos la respuesta. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos es una organización profesional dedicada a la promoción y reconocimiento de la excelencia en la industria cinematográfica. Es decir, sí, es algo que solo existe para dar premios. Fue fundada en 1927 y está compuesta actualmente por 9.000 miembros de la industria cinematográfica, incluyendo actores, directores, guionistas, productores y otros profesionales del cine. Lastimosamente aún no hay vacante para criticones de Twitter, pero seguiremos luchando, muchachos, hasta que nosotros, los criticones de Twitter, tengamos un puesto en la Academia. Claro, eso es en la actualidad. En 1927 no tenían 9.000 miembros, no, tenían 36 miembros que se consideran los miembros fundadores. Entre los que se encontraban los
nombres más importantes de la industria cinematográfica del momento. Un ejemplo, el productor Louis B. Mayer, que fue el que la creó, la actriz Mary Pickford, o el productor Douglas Franklin, que ahorita esos nombres no me suenan conocidos, pero en su momento seguro eran los grandes. Que ahorita en la actualidad esos nombres no nos suenan a nadie, pero seguro en la actualidad todos esos nombres saldrían con Pete Davidson. Segurísimo. Los miembros de la Academia se dividen en 17 ramas. Cada una representa una disciplina diferente dentro de la industria del cine, como la dirección, la actuación, el diseño de producción, edición, efectos especiales, musicalización, grabación, distintas áreas que componen una película o una cinematografía. Ahora, ¿qué necesito yo para convertirme en un miembro de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas? Ya se los diré. Para pertenecer a la Academia, esta persona tiene que ser invitada por la organización. No se aceptan solicitudes. No es que yo le diga, hola amigos, ¿sabe qué? Yo quiero elegir la mejor película. No, tiene que ser invitado. O sea, es casi como entrar a Hogwarts Escuela de Magia y Hechicería. ¿Y de qué forma son invitadas? Por los aportes que hayan hecho a la industria del cine. Esto quiere decir que muchas de las estrellas y personas que admiramos de la industria del cine pertenecen a la Academia. Le voy a dar ejemplos. Meryl Streep, Steven Spielberg o Guillermo del Toro. Esos tres son miembros de los 9.000 miembros de la Academia. Y ustedes se estarán preguntando, ¿un miembro de la Academia puede ganarse un Oscar? Sí, de hecho, los tres que mencioné han ganado Oscar. Y ustedes pueden pensar, ajá, pero si es miembro de la Academia no puede influir en los resultados y él decir, voten por mí o yo acomodo esto. Pues aunque pareciese que es un poco como la FIFA, no. El sistema de elegir la mejor película o los candidatos a ser mejor película de la Academia es mucho más complejo que cómo la FIFA elige dónde va a ser un mundial. Para que una película gane el Oscar como mejor película, tiene que pasar por muchos niveles. Primero tiene que ser postulada. Y para ser postulada tiene que cumplir ciertos requisitos. La película tuvo que haber sido estrenada en Estados Unidos durante el año del calendario de donde van a ser esos premios. Quiere decir, si los premios Oscar son del 2023, se tuvo que haber estrenado en el año calendario de los Oscar del 2023. También todas las películas tienen que haber sido proyectadas en un cine comercial al menos 7 días seguidos. O sea, la película es de Netflix, muy bien, pero me la muestra en un cine por lo menos 7 días, porque si no, no va para el baile. Luego, los miembros de la Academia reciben las boletas de votación y tienen la oportunidad de nominar las películas de cada categoría. Los miembros pueden votar por 5 películas o 5 actores por categoría, excepto en la de mejor película, que pueden votar 10. Una vez que se reciben todos los votos, se cuentan para determinar las películas nominadas en cada categoría, o los actores nominados en cada categoría, o los directores nominados en cada categoría, según sea la categoría. Se eligen. Después que se tienen los nominados a cada categoría, los miembros de la Academia vuelven a votar para los ganadores finales. Luego ya para la premiación, cada miembro de la Academia vuelve a votar por estos finalistas de cada categoría y esos son, el ganador de todo esto, los que van a terminar ganando los Oscar ese año. Es muy sencillo, se elige la categoría, todo votan, los votos se suman. Y el que tenga más votos al final de todo, ese es el ganador. Pero en la categoría de mejor película no es así de simple, no señor. En la categoría de mejor película, los miembros de la Academia ordenan de mayor a menor las 10 películas finalistas. Luego de todo esto, se calcula el resultado mediante un proceso que asigna puntos a cada película en función de la clasificación otorgada por cada miembro de la Academia. O sea, muchachos, hay más democracia en la mejor película cada año que en la elección de un presidente. En la primera ceremonia de los Oscars, en 1929, se entregaron apenas 12 premios en 12 categorías diferentes. Hoy en día se premian 24 categorías, porque con el pasar del tiempo y la modernización del cine, se han ido modificando y agregando categorías que en su momento eran imposibles de ver, como, por ejemplo, Mejor Película Animada. Que, por cierto, la categoría de Mejor Película Animada fue añadida en el 2002 y la ganó Shrek. Es decir, ganó el cine. Desde sus inicios hasta el 2016, los miembros de la Academia podían votar de forma vitalicia, o sea, toda la vida. Pero ahora se limitó a 10 años. Cada 10 años, los miembros deben revalidar su condición de activos de alguna manera en la industria y luego de 3 periodos, sí son de por vida. O sea, cada 10 años tienen que decir, mire, yo sí me mantengo trabajando en el cine, no es que ahora me dedico a la panadería. Y luego de 30 años, sí dicen, dedíquese a lo que sea, usted se ganó el privilegio de votar.
Otro dato interesante es que la academia nunca revela quiénes son sus integrantes. Ellos se pueden revelar por sí mismos, pero la academia nunca los revela. Es decir, son como los masones o los swingers. El primer ganador de un premio Oscar fue el suizo Émile Jamin por sus actuaciones en The Last Command y The Way of All Flesh, en la primera ceremonia en 1929. Y no recibió la estatuilla porque se tenía que ir temprano. De todos modos, en esa época no eran así en vivo con suspenso, sino ya meses antes sabían que le iban a dar su premio. Y yo sé que el suizo llegó y como ellos son tan puntuales, dijo, se demoró mucho, me voy. Y el tío Oscar y que, adiós. En 1940, el diario Los Angeles Times logró robarse los resultados y publicó los nombres de todos los ganadores antes de la ceremonia. La academia se dio cuenta de esto y logró resolverlo de la forma más clásica de todas, que fue, decidió sellar los sobres. Sí, ¿quién lo diría? Para esconder el resultado, lo que había que hacer era sellar los sobres. De hecho, en la actualidad tienen un sistema muy complejo en donde los sobres son llevados con máxima seguridad, los sellan, inventan varios nombres y hacen muchas cosas para que los resultados no sean revelados. La persona que ha ganado más estatuillas de los premios de la academia ha sido el señor Walt Disney, con un total de 26 Oscar, y eso que en esas épocas no existía la categoría mejor película animada, o sea, él competía contra la gente de carne y hueso. Claro, en todas fue como productor y muchas de esas estatuillas fueron de forma simbólica por sus aportes a la animación después de muerto. El actor o actriz con más premios de la academia es la actriz Katharine Hepburn, con 4 estatuillas, seguida por nuestra Meryl Streep, que tiene 3. Ahora, el récord de nominaciones sí lo tiene Meryl Streep, que es la actriz más nominada de la historia, porque ha sido nominada 21 veces. Las 3 películas empatadas por ganar más premios en la academia con 11 cada una son Ben-Hur, de 1959, y fueron los primeros romanos en falda que vieron nuestros abuelos. Titanic, en 1997, y fueron las primeras tetas que vieron los adultos del presente, me incluyo. Y en el 2003, El Señor de los Anillos, que fue cuando Hollywood nos demostró que anillo no amarra hombre. De los años 1942 a 1944 se entregaron estatuillas de yeso porque con la guerra había escasez de materiales, pero dijeron, lo suspendemos, no, vamos a dar premio, pero de yeso. Para que vean, muchachos, que Hitler hizo sufrir a todo el mundo, hasta los ganadores de premios. Hasta el momento se han celebrado 93 ceremonias de los Oscar, pero una sola ha tenido una cachetada, gracias Will Smith. Aunque en el 2022 Will Smith no solo hizo una cachetada, sino también ganó el premio al mejor actor. Así que logró ser el primer mejor actor que al mismo tiempo da una cachetada en los Oscars y lo banean de la academia. Todo un mismo año. Año exitoso para el señor Will Smith. La academia puede retirar estatuillas por violaciones a las reglas de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, como incumplimiento de normas de campaña, violaciones a la ética o fraude. Y aunque hasta el momento no se le ha quitado ninguna estatuilla a ningún actor, sí se sabe que los Oscar como productor entregados a Harvey Weinstein por sus películas le fueron quitados después de los escándalos sexuales que tuvo en el 2020 y luego fue sentenciado a prisión. Así que ya saben, muchachos, si un día están en una fiesta y alguien les empieza a contar un cuento que evidentemente es mentira, usted le dice, ay, miren, ni con los 9.000 miembros de la academia yo le voy a creer esta película.